Bienvenidos a un programa más de The Comic Show. Nosotros, como todos los jueves, al ser las 9 de la noche, trayéndoles a ustedes temas que tanto nos gustan, como es el tema del mundo de los cómics. El día de hoy vamos a tener un programa especial porque se lo vamos a dedicar a los Power Rangers. Y sí, sí hay cómics de los cómics, ¿verdad? Cómics de los Power Rangers, de eso vamos a hablar el día de hoy, ya que estamos en semana de estreno. Hoy justamente es el estreno de la película. Ayer fuimos a la premiere, también vamos a hablar de eso un poquito. Y recordar un poquito también lo que es la infancia, ¿verdad? Todos los que vimos los Power Rangers, los cómics realmente están muy buenos, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Yo voy a empezar presentándoles, como siempre, a mis compañeros, don Jorge Solano, nuestro especialista y psicólogo. Sí, realmente un tema súper nostálgico, súper interesante. Nos recuerda a todos una época. Tiene demasiados datos curiosos, estoy ansioso a comenzar. Don Javier Mena, véngase para acá. Hoy sí me viene de frente. Hoy sí. Sí, y exactamente, vamos a recordar algo que fue clásico en los 90 y volvió con fuerza y por algo. Forma de fichas. Volvieron. Y por algo los cómics actual es una serie bastante recomendada y la crítica le ha dado muy buenos reviews. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Y hoy sí, la platina la dejó pasar, así que nuestra compañera Amy Quesada está con nosotros el día de hoy. Vénganse para acá también. Me encanta que ella sí pasa por donde tenían que pasar todos. Como buen tico, todos culpan a la platina. Así es, tomen asiento, chicos. Excelente. El día de hoy, como siempre hacemos, vamos a tener también, ¿verdad?, el reto, que, bueno, vamos a hacerlo a mí. Tengo que hacer 100 lagartijas. Ya casi lo vamos a hacer. Y yo casi vamos a poner también el reto de hoy. Pero para eso necesito que me digan un número del 1 al 11, que no sea el 11. ¿9? El 9 es el ¿qué dice el público? Común. ¿9? Sí, 9 por esto. El 9, bueno, el 9 dice que hay que venir al programa en cosplay. Que ese ya lo hicimos. Ya veamos, ya Emi vino con el de cosplay. De... Y nos debe uno todavía. Sí, y nos debe uno. Así que otro número. Pero entonces, ¿qué? ¿El 1 o el 3? ¿El 1 o el 3? Sí, el 1. El 1. Ok, el 1 dice venderle a alguien un cómic en la calle. Hijo de pucha. Ok, entonces tiene que irse a San José con un cómic y lograr vendérselo a alguien. Lleve el Batman. Es así, puede ser fácil o puede ser difícil según como ustedes lo hagan. Bueno, según como el ganador, ¿verdad? Que sea la gente quien vote. Para ver O la ganadora. O la ganadora también, ¿verdad? Exactamente, puede ser Amy. Así que a partir de ese momento voy a poner la imagen. Bueno, vamos a ver si ya me regresó el internet, ¿verdad? Muy importante. Y no hay internet, entonces ya no puedo poner ahorita la imagen. A ver si producción me ayuda. Pensando por quién quiere votar cuando Ariel tenga internet para postear la imagen. Mientras tanto, voy a hacer el primer batch. De lagartijas, de lagartijas. Excelente, para cumplir el reto. Ok, para cumplir el reto antes de empezar. ¿De cuántas con el en tema, cuántas va? Voy a hacer todas las que pueda. Paro cuando ya no pueda más. Y después ahí las continúa y se las vamos contando entonces. ¿Sin poner rodillas? Sí, no, por supuesto, sin poner rodillas. Pero tampoco voy a. Bueno, yo les enseñé cómo va a hacer, ¿verdad? Ok, vamos. Pero es un toque, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. No ponga las rodillas cuando se levanta. Yo me levanto así. Bueno, 35. 35, ok. Bueno, ya sabemos quién es el Ranger rojo de hoy. Se la ganó. Vamos a ver si ya puedo postear la imagen. Primero respire. Pero me ayudó. No tengo internet todavía, muy bien. Y no puedo hablar tampoco. Empecemos con el tema del día de hoy, Power Rangers. Sí, y bueno, Power Rangers tiene un montón de anécdotas interesantes y de datos que hay que tomar en cuenta para comprender, digamos, de dónde proviene. En Japón hay un tipo de producción que se llama Tokusatsu, que se refiere a tipos de programas
que o sea, son conocidos como filmaciones especiales. ¿A qué se refiere esto? Son programas donde los efectos especiales son parte primordial del género. ¿Dónde entran este tipo de filmaciones especiales o tokusatsu? Usted, hay dos géneros principales que la gente conoce bastante, aunque no sepa que los conoce. El primero es el género de kaiju, que es el género de los monstruos gigantescos como King Kong o como Godzilla, que es curioso porque es un tema que se ha popularizado kaiju bastante últimamente, con la salida de Kong Skull Island hace un momento. Yo creo que desde que Guillermo del Toro hizo Pacific Rim, como que hubo un boom en la popularidad de ese tipo de género. Sí, o sea, como que se ha popularizado acá en América, aunque, bueno, yo aborrezco Pacific Rim, que es la película que a todo mundo le gusta excepto a mí, pero sí se ha popularizado un montón el género. Acaba de salir con Skull Island, no sé si, o sea, en la página de Comic Show yo publiqué el review, está súper buena y vale la pena quedarse a la escena post créditos. Es bien valiosa ver la escena post créditos de Skull Island. Pero es un género que se ha popularizado bastante con el hecho de que salió esta película de Kong, se aproxima una película de Godzilla, Power Rangers está estrenando el día de hoy, Marvel acaba de terminar un evento, sí, el Monsters Unleashed, basado en este tipo de peleas contra monstruos gigantes, contra kaijus. Ese es el primer estilo del tokusatsu. El segundo es el superhero type del tokusatsu, que son programas como VR Troopers, Kamen Rider, uh-huh, Ultraman, que ustedes lo han visto, que es el clásico. Masked Rider. Masked Rider también. No, Masked Rider es el género. Es el general, porque generalmente siempre cambian cuando es un. Kamen Rider fue uno de los. Fue uno de los que salió. ¿Qué pasa? Llegó un programa en 1975 y luego 1977 que mezcló los dos géneros, que fue Super Sentai Series. Bueno, en 75 fue un Sentai Series, que era cuando era un programa como Kamen Rider y como Ultraman, que era solo como de estos héroes en, digamos, en motocicletas y peleando artes marciales. Después en el 77 lo mezclaron y decidieron hacer una amalgama de los dos géneros, creando Super Sentai Series. Super Sentai Series es los Power Rangers, la versión japonesa. La versión japonesa, correcto. 16 años antes de que los Power Rangers existieran. Y los más crean igual las peleas normales de artes marciales, que después se convierte en la pelea de monstruos kaijus dentro de un mismo programa, y revolucionó el género. Y Super Sentai Series sigue produciéndose hasta el día de hoy, ya tienen 45, 47 años. Sí, creo que por años, año o año y medio sale una serie nueva de Sentai. Sí, y basado en esa serie fue que se hicieron los Power Rangers. De hecho, la primera temporada de Power Rangers que uno conoció en el 93 es la temporada 16 de Super Sentai Series. ¿Qué está diciendo, perdón, la gente en redes sociales, Amy? Aquí tenemos a Miguel Ramírez, dice: aquí estamos conectados. Esteban Segura Castro manda saludos a todos aquí. Dice Gustavo Miranda: saludos a Jorge, colega de Cico de la generación de la UCR. Yeah. Hansel García mandó, bueno, ahí es como un pichito levantando las manos, digamos. Y Jorge Pato Salazar dice: conectadísimo, Ariel, ahora sí a poner cuidado con la crítica de la película. ¿Sabes? Jorge Salazar es el administrador de Balloon Films, digamos, él fue el que nos invitó a lo que es la premiere y ellos trajeron la película acá. A él le agradecemos igual ayer por la invitación a lo que fue a la premiere. De la película vamos a hablar ahorita, ya nosotros la vimos, obviamente, y es buena, o sea, es una grata sorpresa para sí, los que pensábamos que la película iba a ser fatal, sí, pero eso vamos a hablarlo ahorita. Bueno, tal vez continuando con el con cómo llega a mezclarse Power Rangers y Super Sentai Series, aún a la fecha, aún al día de hoy, las dos series se producen simultáneamente. La mitad de lo que usted ve en la serie Power Rangers es producida en Estados Unidos, todo lo que es con actores estadounidenses se hace en Estados Unidos. La mayor parte de las escenas de acción se hacen en Japón y se meten en el programa, se editan en el programa para no tener que producir dos veces las mismas secuencias de acción. Y a la fecha sigue siendo un trabajo de edición y, digamos, los Power Rangers siguen atrasados 16 años respecto a su Super Sentai Series, pero se sigue produciendo de esa manera. Es un logro de producción ejemplar lograr hacer la edición de toda la parte de artes marciales japonesa. Y se hace una edición ahí, pero le quitan ese pedazo, lo ponen con los actores estadounidenses para las partes, digamos, sociales, que siempre han tenido como todo este elemento, digamos, super cheesy
Straight Edge y todos son super sanos y toda esta cosa que siempre han hecho, lo mezclan y a la fecha sigue produciéndose de esa manera. Tienen como 46 años produciendo series continuamente en Japón de Super Sentai series. Ya hablando, bueno, ya hablaron del alcance general, ¿verdad? Lo que es el Goku, Gaku no Tsukai. Bueno, lo de Gaku no Tsukai es un ejemplo, tal vez en producción nos pueden poner el video de la parodia del que estábamos hablando. O si no, más tarde los ponemos, no importa. Lo de Gaku no Tsukai es el alcance que ha hecho este género, el de los Power Rangers, ha llegado al punto de ya ser parodiado por los mayores cómicos allá en Japón. Le recomiendo a cualquier persona que se meta a internet a buscar Go Rangers, que es la mejor parodia de Power Rangers que hay, es hilarante. No es para menores, contrario a lo que Power Rangers es, que siempre ha sido como una cuestión como más PG. Hasta tal vez la película de ayer, ustedes díganme si la película de ayer estuvo, ¿para qué público está? No, es para todo público. Sí, es para todo público, porque el trailer se veía muchísimo más heavy, digamos. Digamos que está catalogada para menores de 12 años acompañados de un adulto, pero... Ah, ok, sí, es para todo público. Sí. Porque pues si el carajillo 12 no va a ir sin la plata el tata. Pero, buen punto. Ya. Entonces, de ahí, entonces sí es para todo público, pero el... Digamos, en el contrario a eso... algunos de los otros productos que han salido últimamente, como los cómics, están un poquito más maduros. Y bueno, vamos a hablar de eso. Si no me equivoco, creo que el Super Sentai que se hace en Japón es un poco más maduro, son temas más oscuros que la versión que uno ve. Ya que la versión que uno ve es la versión gringa, y esa versión como que es un toque más light, por decirlo así. Sí, y bueno, una de las cosas, interesantes de Power Rangers es que es una maravilla de la comercialización, ¿verdad? Porque no solo vende los juguetes de la versión pequeña de los personajes, sino la de los swords y la de los enemigos. O sea, es una máquina para crear juguetes y colecciones. Es una máquina industrial así maravillosa de creación de productos de colección. Y es algo que va de generación en generación, porque a usted le gustaban, me gustaban, a los chiquitos de ahora les gusta, a los chiquitos más adelante les va a seguir gustando. Y es que es una cuestión como lo que ha pasado tal vez con las series de Pokémon, ¿verdad? Que se repiten la misma fórmula durante muchos años, pequeños cambios, pero todas las generaciones han tenido la oportunidad de ver una nueva generación de Power Rangers, de identificarse con una. Hay un montón de cosas interesantes, porque el género de los Power Rangers es uno que siempre ha tenido todo este asunto de la diversidad como un tema interesante. De hecho, para la película lo llevaron un plano más allá. Dos planos más allá, se hicieron inclusiones interesantes de las que podemos hablar ahorita. Siempre ha habido un tema sobre el estilo de vida saludable, y todos estos chicos que son elegidos siempre tienen estos temas de la buena salud, y todos es realmente promueve un montón de valores y la unidad y el trabajo en el equipo. Es una serie bastante positiva. Y de hecho, ¿qué están diciendo las redes sociales? Dice Andrés Madrigal, saludos a Amy, a todos en el set, saludos Andrés. Dice Andrés Solano Barquero, ¿no era cierto que hoy iba Amy en cosplay? Sí. Pero ya, la otra semana ya no tengo clase los jueves, entonces ya, te fijo, la otra semana, tengo en cosplay. Y Esteban Segura Castro dice, hablando de todo un poco, Big Bad Beetleborgs versus Troopers, Power Rangers y Masked Warriors pertenecen a Saban y compartieron un episodio en una ocasión. Sí, y eso es algo... Eso fue cuando Saban trató de traer varios géneros de Sentai acá por el éxito que tuvieron los Power Rangers, como lo que fue conocido como VR Troopers y Beetleborgs, todo eso se trajo a ver si pegaba. Lamentablemente no tuvo el éxito que tuvieron los Power Rangers, pero cuando estaban eran como un universo compartido, entonces interactuaron en varios. Y es algo que han hecho desde hace mucho, porque por ejemplo en Japón su presente series ha hecho crossover con un montón de héroes, incluyendo las Tortugas Ninja, Spider-Man, Godzilla, King Kong, Mecha, sí, King de, Kong, de hecho, Mecha, Godzilla. Uno de los de las curiosidades es que generalmente cuando la serie iba a cambiar, por ejemplo, una serie iba a terminar y iba a salir otra, generalmente hacen con una película que son los dos equipos, el equipo viejo, el de que está actual, y el equipo nuevo que viene para darse a conocer. Sí, siempre hay un paso de batuta interesante para los que siguieron la serie original. Cuando había una salida de personajes, se hacían episodios y sagas especiales. Uh-huh. Por ejemplo, para la salida de Kimberly, que decide... Bueno, con todo este ride super straight edge de buena salud, Kimberly se va a los Power Rangers para participar en las Olimpiadas, porque ella siempre tuvo como este ride de gimnasia desde que se soltara lo del video y todo. Pero sí tiene un montón de elementos de transición entre cada temporada.
realmente es súper interesante, pero ponerse al día es casi imposible. Pero bueno, hagamos acá la primera pausa para ver el primero de nuestros patrocinadores. Vamos a tener información muy importante acerca de Vortex Game Center. Bueno, recordarles a todos, visitar Vortex Game Center, la casa de los juegos de mesa acá en Costa Rica. Pueden ubicarlos en el Centro Comercial Plaza Avenida, en el tercer piso, frente a Cheyes y Bar Mariscar. Está abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche, excepto los domingos, que cerramos a las 6 de la tarde. Un hombre guapo los va a atender los domingos, el que está hablando con ustedes en estos momentos. Ahí pueden conseguir todo tipo de juegos de mesa, todo tipo de juegos de rol también, como Dungeons and Dragons. ¿Qué están diciendo las redes sociales, Amy, antes de irnos a las noticias? Dice Rafa Espinosa que él está viendo Saprisa y The Comic Show. Entonces ahí está, alternándose. Multitasking. Bueno, y que me cuente cuánto va Saprisa. Y después dice, saludos gente, Bulk y Skull, los mejores personajes. A todo esto, ¿cuál era tu favorito de ustedes? Yo siempre he sido Tommy. Yo no, es que para mí fue una situación especial porque yo tenía un hermano mayor, entonces el mae pidió el rojo, entonces a mí me tocó. De erotizar otro momento de la vida. Opción, digamos. Entonces, digamos, como que al principio elegí el Ranger negro porque me gustaba como el mastodonte, pero como yo era el verde de la escuela, entonces al final me fui por Billy porque Billy era el jupa. Mejor vamos con las noticias de la semana. ¿Cuál es el tuyo? No, era que igual, que de hecho para la fecha como que me llamó la atención que era Billy, entonces me quedé con el azul. Ok, tenemos que pelear por el azul, man. Sí. Morphin time. Vamos con las noticias del día de hoy. Bueno, la primera noticia de Big Bang Theory. Hace unos días fue confirmado que la serie fue renovada para extender su producción a las temporadas 11 y 12. Eso es porque tuvieron problemas con Melissa Rauch y Megan Bailey, que son las que hacen de Bernadette y de Amy, porque estaban ganando muchísimo menos que los cinco masculinos. Ellas ganaban más o menos $150,000, mientras ellos ya les llegaba $1,000,000. Entonces no querían renovar, tuvieron problemas con eso y hasta ahora han podido llegar a un acuerdo para poder renovar la serie. Muy bien. Después seguimos con Matrix. El guionista Zach Penn, que fue elegido para hacerse cargo de la nueva película, dijo que no tiene interés en hacer un remake o un reboot de Matrix, lo que significa que esto va a ser una precuela de Matrix, y están diciendo, dicen los rumores, que va a ser sobre un joven Morfeo, y posiblemente va a ser interpretado por Michael B. Jordan, que es también el encargado de hacer del antagonista en la película de Black Panther. Mencionando algo menor, salió en Los Cuatro Fantásticos, pero eso no se menciona, pero bueno. Después, Prison Break dice que la nueva temporada de Prison Break tiene fecha de estreno y será el próximo 10 de abril. Vuelve con el caso original y supondrá el regreso de Michael Scofield, que será interpretado por Wentworth Miller nuevamente. Y se dice que Scofield no solo está muerto, como se suponía al final de la serie, sino que de nuevo está en una cárcel, esta ocasión en Marruecos, que ahí es donde tuvo lugar el rodaje. Estos más son buenísimos escapándose, pero los atrapan como nada. Sí. Para volver a renovar la serie. ¿Cómo? Y ese nuevo juego de Destiny ya tiene fecha de lanzamiento, y tras rumores y la confirmación de la existencia de Destiny 2, un póster ha revelado la fecha de lanzamiento del popular juego, que va a ser estar en tiendas el 8 de septiembre de este año. Entonces todos los fanáticos de Destiny ya tienen nuevo juego para ese tiempo. Bueno, les voy a contar cómo va la votación, ya está la imagen, ¿verdad? Recuerden que el reto de la próxima semana es venderle a alguien un cómic en la calle. La idea es que vayamos al Centro San José, el ganador del reto, con un cómic y logre vendérselo a alguien. O ganadora, exactamente. Ahí está la imagen en pantalla, ya lleva 11 votos y va ganando Amy con 6, Javier con 2. Y nadie ha votado por el momento por Jorge. Yo creo que lo justo es que Amy vuelva a perder, ya que hoy nos incumplió con el cosplay. Dije que la otra semana. Para que ahora la próxima semana. La otra semana. Sí, como castigo por no cumplir. Voy a vender un cómic.
Se sabe que usted decepcionó mucha gente, ¿verdad? Que quería verla con el cosplay. Y algunos de ellos estamos presentes, digo, están presentes. Pero bueno, sigamos hablando del tema. El día de hoy estamos hablando de Power Rangers. Ahora vamos a hablar ya de la serie, ¿verdad? El que nosotros vimos, que llega en 1993. Creo que sale en 93, creo que acá a nosotros nos empieza a llegar como en el 95, más o menos, por ahí. Sí, un par de años más atrás. Una serie que todos vimos, ¿verdad? Todos jugamos de que todos éramos algún Power Ranger en especial, los poderes, los Megazord, nos subíamos en árboles y decíamos que este era el Megazord. Sí, o sea, hacíamos de todo porque era una locura los Power Rangers. Sí, yo recuerdo que en mi barrio buleábamos un carajillo que era más pequeño, pero hermano era como que era amigo nuestro, nada más lo buleamos y entonces el mae siempre intentaba escapar de las circunstancias y del trauma. El mae agarraba el reloj y decía, suerte un teletransportame. Sí, esto fue como uno de los primeros fenómenos pops que se dieron con lo que fue una serie, porque fue algo que nunca se había visto, algo que para el público meta, que eran entre niños y adolescentes, era algo completamente nuevo. Y algo que nos gustó a todos así desde pequeños, y todo el mundo se volvió loco con esto y era ser parte o no. Sí, y es que cayó súper bien en una época en la que había mucho show que promovía los valores familiares en los 90s, como Salvado por la Campana, que eran como shows muy light, muy de de la vida adolescente estadounidense. Mucha gente está como en ese rollo, porque si usted se fija, toda la parte, no de acción de los Power Rangers, parece una copia de Salvado por la Campana, un montón de circunstancias medio bobas, el asunto con Volky Skull. Bueno, ahorita vamos a hablar de ellos como antagonistas menores, porque si bien todos los monstruos y Rita y Seth eran como los antagonistas de los Power Rangers, Volky Skull eran los antagonistas del lado civil de los lado Power civil, Rangers. Sí, exactamente. Bueno, al principio, porque ya después ellos se vuelven fan y más bien tratan de ayudarlos. Y de hecho, si usted se fija en temporadas ulteriores, los maes se reforman y se vuelven, para temporadas en las que ya los Power Rangers se retiraron, ellos son policías. Se vuelven policías. Y se vuelven protectores de la ley en Angel Grove. Es un dato curioso que ellos dos, como los actores, son los únicos personajes que siguen a través de las series, y usted puede ver como la evolución y el crecimiento de esos personajes. Sí, eso es uno de los valores, que se resaltan de la serie, es el hecho de que el tema de la redención, el tema de corregir tus errores, es algo que se toca mucho en Power Rangers, un tema muy positivo, porque tal vez nosotros... porque somos adultos y leemos cómics que son tal vez más fuertes, y cuando hablamos de Watchmen y todo esto, pero Power Rangers es un tema exageradamente positivo, trae un montón de temas interesantes que no necesariamente son tan cínicos como una persona como yo, pero sí es interesantísimo ver. No, a mí me gustan más los cómics un toque más oscuros y lo que sea, pero cuando, para esta semana, Javier y yo estudiamos un montón de cómics de Power Rangers, es un cómic ya vamos a entrar el dirigido tema. A un público meta, tal vez un poco más joven, trae un montón de valores positivos, y no por eso fue un cómic malo. No, de hecho, veníamos hablando de que es un muy buen cómic, ahorita vamos a hablar precisamente de eso. Yo sé, todavía no vamos a hablar de la película, pero yo me metí a ver las críticas, de por qué estaba tan bajo, y la mayoría de críticas son tontas, porque es criticando esa parte de la película y que son adolescentes y esto, y los Power Rangers son sensibles, entonces no sé qué otros Power Rangers están criticando la esencia del producto, pero esos son ellos, entonces ¿qué están diciendo las redes? Ese Batman se viste negro, madre, qué vara. Sí. Es una vara como exacto. Eso, madre. Dice Juan Carlos Porras, saludos, gente. José Roberto Rojas Salas también manda eso, Magueta. Un tal Josué Araya Gómez ahí dice, el Dragon Sword era la crema. Sí. Ah, sí, el Dragon Sword. Generalmente yo creo que lo que era relacionado con el Ranger verde, y cuando pasó al blanco era como la máximo de todo. Para mí todavía era más chuzo el blanco que el verde. ¿Quieren escuchar un dato curioso? Ese mae, el que hacía el Ranger verde y luego blanco, después se hizo peleador profesional de artes marciales mixtas y por mucho tiempo estuvo invicto. Ah, sí. Y también dice aquí Juan Carlos Porras, dice, en su mayoría los Super Sentai son mucho. Sí, a mí me agarró una curiosidad total. O sea, sí. Yo no he visto Super Sentai Series, pero después de investigar para el programa de hoy, me da súper curiosidad ver. Yo sí he visto algunas series cuando me picó así como el saber de. Y sí, son productivas, en producción son mejores. Y en lo que es el tema son más adultos. Por ejemplo, una cosa que es característico es que usted ve, por ejemplo, cualquier serie de lo que es Power Rangers, la versión japonesa, cuando los monstruos atacan,
el público es daño colateral. Usted ve que gente muere, que algo pasa. Cuando usted ve la versión estadounidense, generalmente el público siempre corre, nunca les pasa nada, nada más se ve como que los monstruos vienen atrás y en ningún momento ningún monstruo es suficientemente bueno. Mucho más trágico y mucho más, digamos, realista su presenta. Sí, exactamente. Vamos a ver ahora más información de nuestro siguiente patrocinador y ya casi entramos ahora sí ya al tema, los cómics de los Power Rangers. Loblaw ofrece cualquier cantidad de productos personalizados, ya sean camisas, tazas, hacen almohadones, gorras, montones de productos que usted puede adquirir a través del número 8814-4733 o metiéndose en la página de Facebook de Loblaw. Repito, cualquier artículo personalizado puede ser ya sea de Marvel, de DC, de cualquier otra serie que usted ame, si usted quiere una taza, unos broches, almohadones, camisas, de todo ellos lo hacen, así que usted nada más tiene que llamar al número, repito, 8814-4773 o ingresar a la página de Facebook de Loblaw y ellos con muchísimo gusto lo atenderán de la mejor manera. Loblaw, repito, entonces, en la página de Facebook para que ustedes lo busquen y adquieran artículos personalizados de sus series favoritas. Seguimos con más y antes de entrar ya ahora sí al tema de los cómics, la votación va 17 votos, 17 personas han votado y dice que va ganando Amy con 12. Excelente, San José. Va a ir a vender, al parecer Amy va a ir a vender. Ok, voy a, antes de continuar, voy a echarme la segunda tanda de las, ya va 35, ¿verdad? Ya va 35, sí. 35, ok. Vamos a sumar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 75. Que no pongas la rodilla cuando te levantas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una señal de derrota, le dice su cuerpo que perdió, mae. Yo me pensé en 40, hice 40, no perdí. Excelente, maravilloso. Entonces lleva 75, ya solo le faltan 25 para el resto, ya estás volando, mae. Sigamos con el tema del día de hoy. Ve, y esta vez lo hizo con más fuerza. Esta vez sí pudo respirar y todo, me parece. Entramos con los cómics. Bueno, eso también. Sí, como todo cómic, como generalmente como toda serie popular en los 90, para la fecha se trató de hacer una versión cómics que fue, si no me equivoco, como una especie de segunda temporada. De enlace con la segunda temporada. Lo de la segunda temporada ya fue cuando estaba en Marvel. ¿Cómo se llamaba la editorial que hizo la primera adaptación? Hamilton, ¿la 94? Hamilton Comics, ¿sabes? Sí, Hamilton Comics. Hamilton Comics hace la primera adaptación que intenta hacer, digamos, la versión cómic de la primera temporada de Power Rangers. Se sí. Evalúan bastante bien los cómics de esa época porque son la primera aparición en el medio. Después es que pasan a la versión de Marvel. Sí, exactamente, y Marvel no fue una edición grande, pero es una edición que tuvo críticas razonables y, si no me equivoco, es una edición de coleccionista por el hecho de que es la primera vez que Marvel hace como un título así como de Power Rangers, sí. Algo que veía como para editoriales de casas más pequeñas. Sí, y bueno, terminó siendo también relevante porque una segunda miniserie salió siguiendo la tradición de los Power Rangers, haciendo un crossover con VR Troopers, lo cual fue, digamos, novedoso. Realmente no se esperaba que Marvel se montara sobre esta línea, pero al final terminó teniendo un éxito moderado. No fue un boom. ¿No saben quién los dibujaba? No recuerdo quién era el dibujo de la época,
pero hay, digamos, de esos números, versiones gradeadas, todavía se pueden conseguir por precios bastante altillos. O sea, como tiene tanto seguimiento y tiene tanta historia detrás, tienen precios razonables. ¿Qué están diciendo las redes sociales, Amy? Aquí dice Vale Castro: me volví loca con la película, no es perfecta, pero me erizó la piel algunas partes. Pues parece que a la gente sí le está gustando bastante la película. Ya vamos a hablar de la película. Dice Juan Carlos Porras: dígale a Jorge que le recomiendo Kaizuku Sentai Gokenger, que en América fue la versión de Super Megaforce, y ahí va a entender por qué tenían trajes de piratas. Los Power Rangers tenían trajes de pirata. Los Power Rangers han tenido trajes de los pistones. Si no me equivoco, esa es la versión en la que los espaciales podían transformarse en otras series. Yo sé, pero no los había visto piratas, digamos. Ah, no, yo ese no me lo conocía. Yo sé que he peleado 3.000 años en el futuro, 3.000 años en el pasado. Por eso dice Juan Carlos Porras que vea ese, para que entienda. Sí, sí, dígale que me mande el link. Ahí pueden mandar links. Dice Andrés Solano Barquero: mi favorito era definitivamente el rojo. Después dice Rafa Espinosa aquí, diciéndole de Saprissa Ariel, dice que metió gol. Linda. Y dice Andrés Madrigal: dígale que baje el pecho más al suelo, que así no se vale. Andrés Madrigal. Ahí les entiendo. Andrés, no. Qué bueno. Sí, y ahora con lo que fue los cómics, al año pasado, la editorial Boom, que es una editorial, es una de las casas pequeñas, pero es una que está creciendo fuertemente, wow, con lo que wow, es sí, franquicias de televisión o diferentes lugares, sacan lo que es una nueva serie del escritor Kyle Higgins, que fue bastante reconocido cuando le tocó hacer la batuta para la serie de Nightwing del New 52. Uh-huh. Y él con esta serie de Power Rangers crece aclamadamente lo que es el fanbase, ya que es una de las mejores series que se tiene actualmente. Es un cómic 100% recomendado, tiene uno de los historias a partir de la mitad del cómic, una de las mejores historias, que es podemos hablar de la historia, sí, que sí, es básicamente que van a una dimensión, Tommy y Billy van a una dimensión paralela donde Tommy, en vez de volverse parte de los cuando le logran quitarle la influencia de Rita, volverse parte de los Power Rangers, él decide por voluntad propia irse con Rita y le ayuda a conquistar antes de que hablemos mejor más de los cómics actuales. ¿Qué les parece si vamos con nuestra sección de coleccionable de la semana que nos trae Valental Comic Show? Excelente. Bueno, esta semana, ¿verdad?, temático, vamos con Power Ranger. Trajimos aquí unos números bien buenos. Este principalmente, el que tengo aquí de primero, lo trajimos por una razón especial. Este cómic salió apenas la semana pasada y nosotros ya lo tenemos acá. Okay. Entonces, aquí lo tenemos. Es una super historia, realmente la recomiendo. Se meten con mundos paralelos, con la energía de los colores de los Power Rangers. Esta es la serie de Boom que estuvieron mencionando hace un rato. Y sí, pues también dentro de lo que está saliendo ahorita, trajimos lo que es Power Ranger, el crossover con Justice League, que está increíble por una simple razón. Tommy desafió a Batman y le dijo: no nos estorbe. Porque basureado lo hizo. ¿Qué les dije? Basureado lo hizo. De hecho, eso pasa en el número 3, que ahorita no lo tenemos aquí, pero en cualquier momento lo tenemos porque ya llegó al país y ya simplemente de desempaquetarlo y sacarlo a la venta. Entonces, todo esto. Y la ventaja es que son números que están accesibles, están muy baratos porque es lo que está saliendo nuevo. Entonces, aún no han creado así como el hype de que están muy caros porque se vendió mucho, porque pasó esto. Cuando viene saliendo, con nosotros lo van a conseguir al precio que es. Ok, ¿dónde los puede contactar la gente? Por supuesto, siempre nos pueden contactar a Facebook y también nos pueden contactar por el número de teléfono que ahorita no me acuerdo. 7120-1898. Ahí lo tienen, se lo saben mejor ellos. Uno nunca se acuerda el número de uno. Yo me acuerdo del mío, ma. Yo no me acuerdo el mío, para ser honesto. Repetimos, 7120-1898 es el cómic, es el número de Valentine Comic Shop. Y la página de Facebook, ¿verdad? Por supuesto, Valentine Comic Shop.
Seguimos con más que están diciendo las redes sociales. Aquí dice Saúl Taleno que él apoya a Andrés, que Ariel pegue el pecho. Uy, a Saúl Taleno le digo también. Tirando. No. Dice bueno. Milo Ortega, qué buenos que eran los VR Troopers. Y dice Guillermo Andrés Sainz, Ron Lim es el ilustrador de los Rangers de Marvel. Ah, qué bueno, qué bueno, qué dicha. Gracias por el dato. Sí, y pregunta bien. Aquí Hansel García, he visto un video de Power Rangers Hexagon, que si saben algo de eso, se dice que sería una especie de cyborg. Yo realmente sí, no, yo, no, digamos, para esta semana lo que hice fue leerme todo lo que había hecho Boom Studios. Sí, sí, de lo del programa no estoy tan enterado, sí, de lo más nuevo. Tengo como una especie de pequeño conocimiento, pero no es tan grande, entonces sí, estoy igual que mis compañeros, como que no tengo mucha información acerca de eso, entonces no estoy seguro. Yo es que me concentré en lo de los cómics. Javier y yo nos propusimos estudiar para el programa de hoy y íbamos a leernos como el primer arco o así, terminamos leyéndonos todo lo que está, porque digamos, la serie principal está buenísima. Una manera tal vez como de aconsejarle a la gente para que lo lea, porque mucha gente se, digamos, tal vez más adulta se haya alejado un poco del concepto de los Power Rangers. Mucho por la estructura clásica del programa, que trae como el pedazo de acción normal, uh-huh. Después venían los monstruos y después se resuelve la dinámica con el asunto del Megazord, con la pelea final, ¿verdad? Pero el cómic actual, el que está haciendo Boom Studios, se sale de esta estructura, sí está haciendo un desarrollo de personajes bastante grande, no está haciéndose ni siquiera por sagas autoconclusivas, sí, por lo que sino que los arcos argumentales, sino todo el cómic, desde el número uno hasta el último número que ha salido, que es el 13, todo es parte de una ha sido historia. Una sola historia, entonces se resuelven cosas, se resuelven muchos de los asuntos, pero se ha ido desarrollando muy bien el asunto de los personajes, se ha desarrollado el resentimiento que tiene Zack por Tommy, porque se reveló que él iba a ser el Green Ranger primero, que eso estuvo súper interesante, que él fue tentado para ser el Green Ranger antes que Tommy, pero que él rechazó la oferta de Rita y por eso se eligió a Tommy. Se hace un desarrollo interesantísimo con Goldar, que uno de los mejores desarrollos que yo he visto, digamos, como Goldar uno lo veía como un personaje secundario que siempre lo tratan, pero el cómic lo retoma de un punto diferente y le da una evolución bastante, bastante buena, que ya para la fecha ha sido uno de los mejores desarrollos que yo he visto el personaje. Y yo estoy esperando el cómic que sigue para ver cómo evoluciona. Sí, realmente es un Goldar, para los que lo recuerdan, es como una gárgola, como una esfinge ahí. Como una armadura dorada y todo. Como el lobo, que no pasaba alas. A ser el segundo al mando, pero siempre como este ride de nada más obedecer y ya. Uh-huh. Acá tiene una mente muchísimo, aunque es súper fiel a Rita. En el cómic es un personaje que pasa por crisis emocionales, libre. Que llega incluso a apoyar a uno de los Rangers con tal de ocupar su espacio a la par de Rita. Tiene un desarrollo muchísimo más interesante y a todos los personajes le están haciendo esto. Una crisis, digamos, del Green Ranger, muchas cosas. Pero antes de hablar más de los cómics, ¿qué les parece si vamos a ver cómo le fue al Mago Max en la sección de Mi Primer Cómic? Hoy buenísimo. Lo tuvimos y le preguntamos qué sabía de los cómics y esto fue lo que nos dijo. Bienvenidos amigos de The Comic Show, una semana más con la sección Mi Primer Cómic. El día de hoy nos traemos al Mago Max de Show de Ghost. ¿Cómo estás, Mago? ¿Cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien. Nos dimos cuenta que a Max le gusta un poquito lo que es Deadpool, ¿verdad? Por ahí me dijeron. Sí, sí. Deadpool es lo que me gusta, es como lo más... ¿Por qué Deadpool? Porque me encanta que sea un antihéroe. Vea lo que nos trajeron acá antes de continuar. Unos deliciosos batidos cortesía de Casamanga. Yo pedí algo sano. Esto es de... Como tiene como naranjas. ¿Sí? Aquí, batidos saludables. Esos batidos se los puede... Muchísimas gracias. Vos los puedes disfrutar. Gracias, Pikachu. Todas las semanas acá en Casamanga, cualquier día. Usted viene y son... deliciosos. Me decías... Deadpool, me gusta que es un antihéroe, eso es lo que me gusta, eso es lo que tiene Deadpool, ¿no? Es un antihéroe, es cómico, es divertido. Ok. Aparte de Deadpool, digamos, del 1 al 10, siendo 10 mucho, ¿qué conocimiento de cómics crees que tenés? Hay menos uno. No hay menos uno. Sí.
No, no tengo mucho. Me gusta, conozco algo, pero muy... Soy de otra época. Ok, vamos a ver. Preguntas básicas. Muy básicas. ¿Cuál es el nombre de Batman? El nombre real de él. Sí. No es Diego Díaz, pará. No, pero eso es en español, digamos, en la traducción que leyeron. Yo estoy hablando del nombre real en inglés, digamos, el verdadero nombre. No el Bruno Díaz que nosotros Bruno conocemos, Díaz. ¿Verdad? Yo le decía Diego Díaz, Diego Díaz, no, Diego Díaz es un productor. En inglés, el nombre sí, que Sí, el nombre original de él. De Batman. Sí, así debe ser en inglés. ¿Cómo es? Okay, pero enseñame. Bruce Wayne. ¿Cuál? Bruce Wayne se llama. Bruce Wayne. Okay. Que significa Bruno Díaz. Bueno, esa es la traducción que le dieron, pero bueno, sí. Porque yo soy internacional. A ver, ¿cuál es el nombre de Spider-Man? El hombre... Peter Parker. Muy bien, Peter Parker. Ya pegó una. Ya no soy menos. ¿Cuál es el nombre de Deadpool? Ay, me mataste, Deadpool. ¿Tengo derecho a una llamada? No, ¿puedo usar alguno de los tres comodines? No hay derecho a llamar, no. ¿A Ignacio Santos? No. ¿A alguien que me ayude? De Deadpool. No sé, la verdad es que no lo sé, pero yo lo veo como una cara de que se llame Francisco Ramírez. Ponele algo así, no le quedaría mal. Pues no. No Wade es, Wilson. ¿Cómo es? Wade Wilson. Wey. Ajá, Wade Wilson. Wey, nah, el mexicano. Wey. Ok. Nada que ver. Pero bueno. ¿Qué más otra, sabes de cómics? Otra. Quiero otra. ¿Cómo se llama? Superman. Clark Kent. Bueno, y lo pensó. Porque es de Peter Parker. Y esas son las básicas. Sí, yo igual sí, le pregunto cómo se llama el mayordomo de Batman. Ahora esa sí se la sabe. No me la sé, pero pará, dame una ayuda. Empieza con... Con A. Con A. Antonio. No, no. Ariel. Ariel. Tiene los nombres muy Ariel, así, latinos, pero no. La segunda, A. L. Al. Albert. No. Almando. Almando. Alberto. Alfred. Alfred, lo tenía ahí, Alfred. Mejor le vamos a hacer entrega acá. Para que aprenda un poquito este cómic acá de colorear de Deadpool para que lo vean. ¡Qué grande! Te lo voy a entregar. ¿Es para colorear? Es para colorear, es de adultos, sí, para como usted dice que ahora está de moda en los libros de adultos para colorear. Ese es pero de Deadpool. Genial, sí, para colorear, nada mejor que ponerme a colorear de una sola vez. Che, qué bueno, muchas gracias a la gente de Casamanga, vos, Ariel. Muchísimas gracias. Vamos a dar que Max lo lea, que lo vea. Bueno, que lo lea, que está difícil, pero puede pintar un poco y ya casi regresamos. ¿Está bien? Dale. Vamos, qué entonces. Bueno, estoy bien. Bueno, ya regresamos. Ahora sí, ya Max terminó de ver el libro y colorear. ¿Qué te pareció? No me molestes. Genial, ¿qué me va a parecer? Para colorear, para adultos. Ahora está muy de moda colorear. De hecho. Y todo lo de Deadpool. No, está genial, buenísimo, porque hay de todo. No es solamente historietas, sino que podés colorear, podés pintar. Para desestresarte. Y tiene muy buenos gráficos. Sí, además. Eso sí. Tiene muy buenos Por gráficos. Lo que vemos son como recopilados de las mejores portadas o escenas de los cómics de Deadpool en un solo libro y a blanco y negro, ¿verdad? Entonces... Sí, pero está bueno. ¿Sabés por qué tiene la hoja en blanco? Me imagino que debe ser para que vos puedas colorearlo, puedas cortar la hoja y hacerte tus propios cuadros. También. Imagino, y si no es así... ¿Eh? Bueno, esa es una muy buena idea. Claro. Pues puedes llevarle eso a alguien que pinte así. Para que no te quede transparentado Ajá. el dibujo del otro lado. Debe ser para eso y hacerte en tu cuarto o pegarlos así. Wow, pegarlos también. Es muy bueno, ¿eh? Es muy, muy bueno. Muy Realmente. Buena idea esa de decorar. ¿El Yo cuarto? Lo haría, sí. Agarro los chinches y los pego así, todas seguidas, hago la pared. Claro, aunque sea en blanco y negro. Mira, ¿Sí? los pegas y tenés el cuarto forrado de Deadpool. Muy buena idea. Muy bien, señor Marvel. Felicitaciones desde Costa Rica. Has tenido una gran idea, solo una. Max, contanos, ¿qué estás haciendo ahorita? Presentaciones que tengas, ¿dónde te puede encontrar la gente? Magia, siempre magia, mucha magia por todos lados. Uh-huh. En radio, he hecho magia en radio también. ¿Sí? En Circo K, estoy con show de huevos siempre. Uh-huh. Estoy haciendo presentaciones, muchas presentaciones privadas y a veces pública. Este fin de semana, por ejemplo, voy a estar en Escazú. Con una organización de Embrujarte, uh-huh. Domingos Embrujados, que lo hace la Municipalidad de Escazú, que es para toda la familia y demás. Tengo mis shows de adultos.
Y pueden encontrarme además, si quieren ver o seguir por donde voy, en El Mago Max, en la página de Facebook, en www.elmagomax.com, o en Face, ahí me encuentran como El, es importante el Mago Max, El Mago y que Max. Sean parte de mi comunidad mágica. Ok, listo, ahí lo tienen, entonces todos a buscar al Mago Max. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ariel, el día de hoy. Como siempre, muchas gracias a la gente de Casamanga, mil gracias a The Comic Show, gracias por la invitación. Ahí siempre estaremos acá, voy a estudiar más para la próxima. Seguimos con más de The Comic Show. ICAT, Instituto de Comunicación, Arte y Diseño, está ubicado 300 metros oeste de la entrada del parqueo del Mall San Pedro. Imparten cursos de dibujo manga, de cómic, colorido digital, desarrollo software de videojuegos, yo doy locución y animación. Hay montones de cursos, también hay de escultura. Ángela Bermúdez da un curso de armaduras de cosplay, por ejemplo. Hay montones de cosas para que ustedes se metan y busquen toda la información del ICAT. El número es 8647-6186. También está la página de Facebook, ahí ustedes pueden averiguar todos los precios y todos los cursos que imparte el ICAT, Instituto de Comunicación, Arte y Diseño. Vamos a ver cómo va la votación hasta el momento. El reto es vender un cómic en la calle. Y por el momento va ganando Amy todavía con 13, así que ya le queda poco tiempo para que ustedes voten ahí. ¿Cómo están los otros votos? ¿Cómo? ¿Cómo están los otros votos? Los otros votos, bueno, va ganando Amy con 13. Ariel va de segundo, claro. Yo voy de segundo con 6. Y con 5, perdón. Jorge lleva 2, Javier 3 y la producción lleva 2. Qué bueno lo de la producción. Me queda a mí 25. Voy a echármelas de una vez ya para terminar mi reto. Con el pecho al piso. Lloré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hice más, ¿vieron? Solo por seguir en la corriente. Ahí está, ya cumplí el reto, las 100 lagartijas. Cumplió la sobra. Sí. Muy bien, muy bien. Dejo guardadas para el siguiente. Nada más déjenme recuperar el aire. Muy bien. Ahora sí entremos, pero con lo que es ya la nueva adaptación, ¿verdad? Lo que es las películas. Hay un film que salió, un fan film muy chiva, pero muy rudo, muy oscuro. Vimos unos Power Rangers que jamás imaginaríamos, ¿verdad? Sí, a mí me gustó mucho. Es muy bueno para fan film que es. Tiene una muy buena historia y la y efectos, y peleas, y todo. Bueno. O sea, está súper bien hecho. Sí, de hecho, ese fan film hasta tenía una actriz bastante conocida, si no me equivoco, el nombre es Katie Sackhoff, que es la de Battlestar Galactica, si no me equivoco. Sí. Y era así como súper oscuro, como ya todos se habían separado. Salía el Black Ranger, Zachary, salía como con drogas y era como un mercenario, usaba sus poderes de Ranger, salía peleando con pandilleros y era como una acción ya muy moderna, muy buena y definitivamente no para niños, como lo fue en aquel entonces con los Power Rangers originales. Entonces fue un fan film que todo el mundo estalló y ahí fue donde empezaron los rumores así agresivos de qué bueno sería ver una película así, un remake o algo de los Power Rangers. No crea, eso podría haber sido la bola de nieve que generó la película. Porque mucha gente empezó a hablar de Power Rangers, digamos, a nivel de gran pantalla a partir de ese fan film. Sí, de hecho, para los que lo quieran ver, se puede encontrar en YouTube, es de fácil acceso. Y inclusive cuenta con no solo la actriz de Battlestar Galactic, sino también con este otro actor que también es súper conocido, el que hizo de Jason. Es y fue súper súper bien recibida por parte de ellos y altamente recomendado. Si ya vieron la película y les gustó la película, súper recomendado. Si no han visto la película, recomiendo verlo antes de ir a verla. Es corto, como creo que como de 20 minutos. Son como 20 minutos, ¿sí? Son como 20 minutos.
Hablemos rápidamente porque se me fue de Power Rangers versus Justice League. Sí, bueno, otra de las series que se están publicando en estos momentos, no se ha terminado, van por el número 3, es la serie de Justice League versus Power Rangers. Se está publicando igual de parte de Boom Studios en asociación con DC, por supuesto. Es una serie tal vez orientada a un público menor. Están intentando atraer a ambos públicos con una serie. Tiene dibujos más sencillos, la historia es más sencilla, pero tiene buenos momentos. O sea, el número 3. Sí, se dio a la fama la serie. Estaba pasando como un poco desapercibida, pero se dio se volvió viral el número 3 por ese enfrentamiento que hay entre Batman y Tommy cuando Batman no está 100% seguro de ayudarles a ellos. Y Tommy lo enfrenta y le dice: si no quiere trabajar con nosotros, quite, no estorbe. Retírese y déjenos hacer nosotros. Ahí lo que ustedes están viendo en pantalla es la parodia. Es la parodia que estábamos hablando de Go Rangers. Por favor, busquen en YouTube, cuando terminen de ver este programa, Go Rangers, Gaku no Tsukai. Bueno, con Go Rangers lo encuentran. Es buenísimo, es hilarante. No, ahí se ve que está realmente. Sí, es que la trama ahí es como que el villano tiene 2 años ya en el negocio y los Rangers son nuevos. Entonces, cada vez que llegan a intervenir con la trama del villano, que esa tal vez es para mayores de 18, lo que intenta hacer el villano, el villano los corrige porque siempre llegan con los trajes mal y el más siempre está dándoles como tips y tricks porque el más ya tiene experiencia en el business y los más no. Pero eso es un sketch que hacen en vivo en Japón y es hilarante. Tiene como 10 o 12 episodios. Antes de hablar de la película, nosotros ayer fuimos a la premiere, estuvimos ahí, hablamos con la gente a ver qué les pareció. Y esto fue lo que vimos ayer en la premiere de Power Rangers. Tenemos una sorpresa, una dinámica para la gente que viene hoy acá. Vamos a seleccionar un asiento random y me acaba de sonar el teléfono. ¿Aló? ¿Todo bien? Ok. Como les decía, vamos a escoger un asiento random de los que están acá para que alguno se lleve un premio especial, que es un juego de mesa cortesía de Casa Manga del 20 aniversario de los Power Rangers. ¿Cuál asiento va a ser? ¿Quién se sentará en ese asiento? No sabemos, pero veamos quién se lo gana. El 15, I-15, ese es. Sí, pero revise que esté ahí, ¿verdad? No lo quiere. Voy a tirar entonces. ¡Démelo! ¡No lo tire! Ahí está. Véngase para acá. Fuerte el aplauso para él, se acaba de ganar. Where were you last night? Me and 4 kids found a spaceship buried underground. You are the Power Rangers. I'm pretty sure I'm a superhero. Cool. Billy, come on! Power Rangers, rated PG-13, in theaters March 24. Excelente, demasiado buena. No esperaba algo tan clásico a lo moderno, entonces para mí me encantó. No hace spoiler porque tienen que venir a verla. Si usted en su momento, en su niñez, vio los Power Rangers, es casi ver lo mismo, pero nuevo. Entonces, sí está buena, pero pensé que iba a ser más tirando como a la primera película original. Yo, sinceramente, venía con la peor expectativa, me pareció buena, me pareció una película entretenida, los invito a que vengan a verla y saquen ustedes su veredicto. En total, una buena película que espero a mucha gente. Sigamos con más de ahí estaba entonces la película, repito, yo iba con la peor expectativa, salí contento, o sea, no sí. Es... Voy a ser sincero, no es la wow super película increíble, pero es una película que vos salís del cine y dices, más estuvo bien, o sea, me gustó, saliste contento, no sentiste que perdiste la plata, ni que es una cochinada, o sea, sale uno satisfecho. Sí, ya. Yo iba también con las expectativas más bajas, porque honestamente, aunque los teasers, los trailers, todos se veían como interesantes, ya uno aprende que no tiene que dejarse ir por eso. Entonces yo iba con expectativas bajas y salí con
casi con un cambio completo, que la película es súper disfrutable. Uh-huh. Es si usted en algún punto, por más pequeño, fue fan, hay momentos en que usted los disfruta demasiado. Y el primer acto, que vemos cómo conocemos el trasfondo de cada uno. ¿Conoces spoilers? Exactamente. Sí. Por eso yo no la he visto. Estoy evitando. Sí, no, porque este es bueno para decir spoiler. O sea, la película nos llena o nos aclara muchos aspectos que en la serie nunca nos explicaron. Decíamos, ya sé por qué tal cosa pasa. Ya entiendo por qué esto otro. Entonces, la película nos llena esos espacios de una buena manera. O sea, tiene una buena historia. Entonces, uh-huh, todo queda muy claro del por qué son los Power Rangers, de por qué es Zordon, por qué todo. Entonces, la armaron, digamos, para hacerla, fueron a la segura, digamos, usaron cosas clásicas, lo modernizaron, pero lo hicieron bien, y es una película que estoy seguro, sí, que la mayoría de gente va a salir contenta. Se disfruta bastante. Yo creo que a la gente en su mayoría le va a gustar. Las escenas de pelea son muy disfrutables. Uh-huh. Lo que es ya un poco más dramático también se disfruta. Usted da a conocer la historia. Es algo que usted disfruta, no solo se va a lo que es las peleas, como la mayoría de uno esperaría que este tipo de películas, pero sino que también extiende la historia fuera de... Bueno, antes de cerrar, ¿alguna anécdota que tengan ustedes con los Power Rangers? A mí no me dejaban ver los Power Rangers a menos de que sacara 100 en todo. Entonces siempre vi los Power Rangers porque yo soy un nerd. Ok. Yo siempre jugaba con mi papá, íbamos a todos lados, las piscinas, lo que sea, yo Power Rangers. Yo siempre, casi siempre era el azul o el verde, nunca fui ni la rosada ni la amarilla, no sé por qué. La amarilla, que cuando se transformaba y a veces estaban en escenas de pelea, se le veía maleta. Exacto. Usted sabía que eso es por lo que estábamos hablando de cómo Super Sentai Series. Ajá, porque se en el amarillo, porque en Sentai Series es hombre. Es hombre, ajá, sí. Y por eso usted ve, digamos, en muchos de los cortes de las distintas temporadas, que algunos más ganan maleta y otros pierden maleta. Sí. Porque cada temporada son mujeres. Digamos, hombres, ella, ¿sabes?, usa pantalón, la rosada usa en agua. Ajá, sí, porque el Ranger amarillo, es si no me equivoco, es hombre en la serie del original. Ok, bueno, vamos ya finalizando. Terminamos hablando de maletas el día de hoy, o sea, un éxito. Ya terminamos entonces el conteo, la votación quedó de 27 votantes, 2 para Jorge, 3 para Javier, 2 para la producción, 6 para mí y 14 para Amy. Pero bueno, tal si me quieren ir a comprar va a San el cómic. José a vender cómics esta semana. Tal vez vamos, no se lo tal pierdan. Vez pongamos el día y la hora que para por aquello que quieran pasar. Sí, si quieren ir a comprarme un cómic. Bueno, y podrían ayudar a nuestra compañera. Nosotros... Mejor que vayan a ver cómo lo venden, nada más, porque si ya alguien que sabe la dinámica se lo llega a comprar sería muy fácil. Esa no es la idea. La idea es que sea alguien totalmente ajeno al programa, que usted lo tenga que convencer de comprarle el cómic. Bueno, sí, pero podrían ir a verla, a sufrirlo. Sí, por eso. Los que estamos detrás de cámara se pueden llegar detrás de nosotros. Podríamos hacer una gran barra de apoyo. ¡Qué lo bueno! Sí, hace algo así. Me siguen por toda la Avenida Central. Eso está bueno. Pero bueno, nos vamos. Próxima semana, ¿qué vamos a tener acá en The Comic Show? Vamos a tener Suicide Squad versus Justice League. Sí, que acaban de sacar un crossover hace poco. El primer evento del universo DC Rebirth. Y es altamente recomendable. Y vamos a hablar de lo bueno y lo malo. Así que los esperamos. Sí, ok. ¿Tenemos tip del día? Sí, yo creo que sí. Yo vamos, mandé. Entonces, con el tip. Tip de hoy es: si quiere que lo escuchen, hable duro. Si quiere que lo quieran, mantenga silencio. Muy bien. Antes de irnos, también les recuerdo que Dan Mora está haciendo dibujos de los Power Rangers. Ha hecho un par de dibujos muy chidos. Portadas para alternativas, gente, sí. Para portadas alternativas, ¿verdad? De lo que es Boom Studios. Chivísimas. Está haciendo un trabajo increíble. Pero chivísimas. Yo estoy siguiendo las portadas que él está haciendo para WWE. Uh-huh. Están soltándolo también como parte de Boom Studios. Está haciendo un trabajo increíble. Así que si quiere ver dibujos chivas por talento nacional, busquen a Dan Mora, que está haciendo un excelente trabajo. Sin más, nos vamos. Próximo jueves, ustedes dijeron que querían ver cuántas lagartijas echan cada pero uno. Todos lagartijas. Así que mándense. Nos vamos. Muchísimas gracias. Nos vemos próximo jueves al ser las 9. Esto fue The Comic Show. Aquí los apoyo.